Un poco la idea del espacio de Visuales FAMAF, que tiene ya una tradición de varios años, ha sido unir el arte a la ciencia. Existe una tradición muy antigua de vinculación entre la ciencia y el arte, ¿no? Si nos remontamos a los pitagóricos en el siglo V a.C., que son un poco en Grecia los fundadores o los primeros empiezan a desarrollar sistemáticamente la matemática, ellos tenían una idea de vinculación muy profunda de esta con la música especialmente. Y después, bueno, vamos a encontrar en el Renacimiento el tema de las formas, las proporciones, personajes, personas físicas que fueron simultáneamente artistas y grandes científicos. Leonardo da Vinci es como un caso muy típico. Y también, digamos, se da en la actualidad ese fenómeno. Artistas emergentes, artistas jóvenes que tengan propuestas nuevas o frescas y que por ahí en algunas situaciones o en algunos casos no han hecho o no han pasado por la experiencia de una muestra individual. Entonces tratamos de hacer hincapié en eso, apostar a un arte joven. Lo que el espacio propone en un punto es abrir otros universos. Un espacio específico a artistas emergentes. En Córdoba por ahí no existen muchas oportunidades para ellos y la universidad pública puede ofrecer también esta oportunidad. Brindar un espacio diferente, no solamente las actividades que se realizan en el día a día, sino una propuesta distinta, abierta a la estética, a la belleza, a otras formas de conocer y de comunicarse. Está justo ubicado en un sitio de paso de tránsito al frente del aula magna. Permite que este lugar se revalorice de otra manera. Así que bueno, todas esas cosas han confluido en la idea de dar vida y de sostener a Visuales FAMAF.